Vamos a tratar de comunicarnos con Cristian Díaz, Sí. secretario de Sarcoteva, para hablar Sí. de esto que ya lamentablemente se está volviendo o se ha vuelto. Una mala costumbre. Sí, no quiero ser popular tampoco porque son dos casos en el último tiempo, por suerte aislados. Esperemos que no sea algo recurrente, algo que no se vuelva moneda corriente. En esta vuelta masiva de todo el deporte, nosotros hablamos del básquet, en esta vuelta masiva del básquetbol en líneas generales, incluso con gente en los estadios, pero lamentablemente son hechos que no solo hay que repudiar, sino que también hay que remarcar esto de respetar la investidura del árbitro también. Sí, y además para que no se, hay que hacerlo, poner el tema arriba de la mesa y que se haga conocido para que no se vuelva recurrente, porque es lo que decíamos antes. Ahora, ¿qué va a pasar con los medios más importantes? ¿Qué van a hacer los que no publican una línea de la Liga Nacional? Y van a poner estas imágenes porque son impactantes, porque llaman la atención, porque venden. Entonces, van a poner estas imágenes, aquellos canales que habitualmente no te pasan una línea de la victoria de Boca contra Regatas o de los 23 puntos de Pablo Quintero, pero sí le van a poner este tipo de situaciones. Entonces, el básquet aparece en esos medios de comunicación, que habitualmente no tienen una línea de básquet con esto. Porque la sociedad también de alguna manera tiene ese morbo Claro. y a ellos les funciona o creen que les funciona de esa manera. Entonces los productores dicen, che, mirá esto, ¿qué fue? Y empiezan a averiguar, le ponen el nombre, muchas veces se equivocan porque no los conocen. Y somos noticia por este tipo de situaciones u otro tipo de situaciones similares. Por eso nosotros queremos que se haga visible esto, que sea más conocido y que las autoridades que tengan que tomar, para que no sea moneda corriente, ¿no? Y tratar de erradicar todo tipo de violencia dentro de una cancha de básquet, me parece bárbaro poder tener la palabra de los protagonistas y poder mostrarlo, ¿no? Claro, por eso ya lo podemos recibir y lo podemos saludar. Está conectado Cristian Díaz, insisto, secretario de Sarcoteva. ¿Qué haces, Cristian? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por sumarte a esta mañana aquí en 3x3. Buen día, Leo. Buenos días al resto de los muchachos. Muchas gracias por el espacio. Nuevamente, cada vez que tenemos un problema, siempre ustedes nos abren las puertas para visibilizar las situaciones, como contaba recién el gallego, así que muy agradecido por eso. Te voy a No, hacer. Sí, no, dale, dale, Gallego, dale vos. bueno, te decía, no, Cristian, te saludo primero. Te agradezco porque la verdad que no está bueno, ya que cualquier tipo de agresión es algo que no debería ocurrir y que está mal, pero lo que está bueno es empezar a que se conozca este tipo de situaciones para que haya, de alguna manera, alguna solución a este tipo de problemas. Más allá de que después un jugador se caliente y el árbitro tenga que expulsar o le tengan que dar después el tribunal de disciplina 10, 15, la fecha que sea, que no ocurran las agresiones como la que ocurrió en Reconquista Santa Fe y la que ocurrió acá en. Que independientemente si lo llegó a agarrar o no lo llegó a agarrar por diferentes motivos, no tiene nada que ver. La agresión está, estuvo y es un papelón lo que vimos. Entonces, por eso queremos tu testimonio. Queremos saber en qué condiciones están los árbitros. En ninguno de los dos casos vimos que haya una autoridad policial, o por lo menos no se vio tan fehacientemente en los videos. Que haya un, no sé, un cuerpo de seguridad privada que trabaje para eso, que proteja al árbitro, independientemente vuelvo a repetir, si la agresión se llegó a concretar o no, me parece que son dos hechos lamentables y bochornosos. Sí, Gallego, es como yo te decía, el problema es que hay sobrados indicadores de que esto está pasando, de que se viene reiterando. Y no solo en los niveles estos que vimos, como el otro día en Reconquista, o esto que vimos en la provincia de Buenos Aires de ayer, sino que estas cosas están pasando incluso en las tiras inferiores. Hace un par de fines de semana hubo que suspender una tira de inferiores
en el ámbito de Febamba, porque una chica, una jueza, no pudo soportar la cantidad de agresiones, en este caso verbales, que sufrió en el Club José Mármol. Entonces ya no se está respetando género, no se está respetando la dignidad de las personas, absolutamente nada. Nosotros estamos reclamando que desde la dirigencia se tomen cartas en el asunto, pero se tomen cartas serias en el asunto. La situación de Papalardi, que ayer llegó a este punto donde se viralizó el video y todo, no es la primera situación parecida. Por ahí, en esto es totalmente más espectacular la situación por la corrida, por el árbitro que se tuvo que ir escapando. Pero ya había pasado una situación muy similar en una de las finales de un torneo local, donde Papalardi también intentó agredir a Mario Castroagudín, un árbitro de Bragado, antes a Brian Stanford. Entonces nos tenemos que preguntar qué está pasando, que una persona con todos esos antecedentes sigue dentro de una cancha, que lo siguen contratando. La pregunta es si 10 rebotes por partido vale más que la cabeza de un árbitro, ¿no es cierto? O de seguir llevando la violencia a nuestros estadios, lastimando al deporte que tanto queremos. Por eso nosotros hoy, y ya desde el otro día cuando ocurrió la agresión a Tacuara en Santa Fe, estamos pidiendo que la dirigencia se ponga a la altura de las circunstancias, que la dirigencia no se atienda, porque hace rato que la dirigencia no atiende al sindicato de árbitros, lo desconoce, y las consecuencias están a la vista. Estamos presentando notas para tratar de mejorar las condiciones en las que los árbitros prestamos nuestra función y no estamos obteniendo respuestas de la dirigencia. Entonces, evidentemente, hay una situación complicada. Con respecto a lo que vos me planteabas de la policía, de las fuerzas de seguridad, nos encontramos con un problema, incluso también en el torneo federal, que si bien es obligatorio que haya policías en los estadios, hay estadios que, como no están habilitados municipalmente, la policía no va a prestar el servicio. Entonces ponen seguridad privada, que tampoco soluciona el problema, y no soluciona el problema porque acá una persona como este muchacho que agredió en Reconquista a nuestro afiliado, de la cancha se tiene que ir preso, y para que se vaya preso de la cancha tiene que estar la policía. La seguridad privada no tiene funciones para hacer eso. Papalardi tendría que haberse ido detenido de la cancha si hubiese habido policía. ¿Entiende? Esas son las medidas que nosotros necesitamos para cuidarnos. Porque mirá, ustedes vieron la dureza del impacto de la trompada que le pegaron a Tacuara en Reconquista, que es criminal. Y también, los que conocemos a Papalardi, sabemos que es una persona de 2 metros, que pesa 100 kilos de pura fibra, y los que conocemos a Andresito Álvarez, que es el árbitro que tuvo que ir corriendo y que llegó corriendo en un estado de shock hasta el hotel, de la desesperación que tenía, sabemos que si Papalardi lo agarra o le llega a conectar un golpe, quizá podemos estar lamentando una secuela gravísima y permanente. ¿Sí? Entonces, en algún punto hay que empezar a pensar en los árbitros, porque los árbitros somos parte del juego, y esto le hace totalmente mal a la actividad que todos queremos. Ustedes desde su lugar, nosotros desde nuestro lugar, los jugadores, necesitamos respuestas, Gallego, y eso es lo que le estamos pidiendo a la dirigencia. Cuando vos hablas de que no te responden, ¿a quién se dirigen? ¿A la Confederación Argentina de Básquetbol? ¿A la Asociación de Clubes? ¿A Febamba? Sí, nosotros nos estamos dirigiendo a la Confederación como la entidad madre y que nuclea a todas las entidades que organizan el básquetbol. Formal, si se quiere, dentro del país. Hemos hecho presentaciones, no solo relacionadas con este tipo de cosas, sino también hemos hecho presentaciones relacionadas a medidas que le hemos solicitado con relación a los problemas de cuestiones de género que estamos viendo. Puntualmente hemos pedido que profundicen las medidas que tomaron con relación al caso de Bianca Tedesco, donde consideramos que las medidas que adoptaron, si bien fueron necesarias, fueron insuficientes. No hemos tenido respuesta. Hemos presentado las notas pertinentes en la Confederación y no hemos tenido absolutamente respuesta, ni siquiera de decir lo vamos a tratar. Nada. Solo el recibido de secretaría. Cristian, solamente eso. No hemos tenido otra respuesta, Gallego, y es triste. En realidad sabemos, la dirigencia está muy enojada con nosotros, con el sindicato, porque en noviembre del año pasado hicimos un justo reclamo por mejores condiciones de trabajo. Parece que no nos lo perdonan, entonces ahora no nos atienden. El reclamo fue en aquel momento cuando estaba iniciándose las minisedes, o en realidad la burbuja fallida, ¿no?, de la Liga Nacional.
Correcto, la primera burbuja que tuvo que ser suspendida, donde nosotros pedíamos, entre otras cosas, condiciones dignas de trabajo, que ustedes se acuerdan, que inició con árbitros que no estaban autorizados, que no tenían la categoría para arbitrar la categoría. Y bueno, lo que todos recordamos es ese triste momento. Desde ese momento nosotros no hemos recibido a ningún reclamo que tuvimos una respuesta de la dirigencia. De hecho, ni siquiera nos han contestado la nota donde hemos solicitado a los árbitros que le abone el dinero que tuvieron que poner de su bolsillo para viajar a aquellos pandemia en marzo del 2020. Se suspendió el torneo federal. Ustedes saben que en el torneo federal los árbitros se solventan viajes hasta el momento que llegan a la cancha donde se los abonan. En el 2020 este se suspendió por la pandemia. Y bueno, la Confederación que suspendió los partidos con los árbitros en la cancha no los abonó a esos, ni los aranceles ni los traslados. Lo estamos pidiendo y tampoco tenemos respuesta. Entonces, hay una política de la dirigencia de no darle respuesta al sindicato y a las necesidades arbitrales, y eso es tristísimo porque formamos parte del juego también. Cristian, ¿y pensaron tomar medidas con respecto a esto, medidas un poco más drásticas quizás? Nosotros estamos poniendo en conocimiento del Ministerio de Trabajo cada una de las situaciones que tenemos. El Ministerio de Trabajo es una entidad que tiene muchísimo caudal de trabajo, no nos ha dado respuesta. Entiendo que esta semana recién le corrieron un traslado a la Confederación por una denuncia de una situación que nosotros hemos denunciado allá por marzo de este año. Y sí, estamos evaluando junto con los delegados regionales de cada punto del país a ver qué medida corresponde que tomemos. Puntualmente, no queremos tampoco tomar medidas en aquellas regiones donde no hay absolutamente ningún problema y donde las cosas se desarrollan con normalidad. Pero la verdad que esta ola de violencia viene creciendo y en algún punto hay que ponerle una finalización, porque la verdad, yo si hay algo que no quiero lamentar es un árbitro que termina en silla de ruedas, ni un jugador, ni un espectador, ni nada. Tacuara, cuando le pegaron la trompada, cayó arriba de una abuela que tenía a su nietita en brazos, una nietita de brazos. O sea, la situación se está yendo de mambo realmente. ¿Y cómo ves la interna? Porque también tiene que ver con eso, ¿no? Con la fortaleza que tenga la interna de los árbitros, ¿no? Colegio Profesional por un lado, Asociación Argentina de Árbitros por otro, Sarcoteva por otro lado, nucleando todo, y teniendo la gremiatura que tienen, digo, porque parece como que no, como que independientemente de eso, parece como que no hay una fuerza, como que no hay una unidad, ¿no es cierto? Bueno, eso también es una responsabilidad que hay que atribuirle a la dirigencia, ¿no es cierto? Que se ha encargado de dividir al estamento arbitral en beneficio propio. Yo estoy trabajando día tras día para que esto se solucione. Nos encontramos con la gente de Sarcoteva, con algunos escollos, con gente que por ahí prefiere por algunos objetivos personales. No defender los intereses arbitrales sino los propios, pero eso pasa en toda agremiación, en todos los casos de agremiación. Siempre hay gente que está de la otra vereda y bueno, tendremos que lidiar con eso y tener la grandeza para superarlo. Yo tomo el desafío, cada día tomo el desafío de solucionar ese problema. Por eso ayer cuando nos enteramos, a las 23:45 de la noche, logramos reunirnos con los presidentes de las filiales del país para ver qué medidas teníamos que tomar. Bueno, ¿y qué tiempo, qué plazo le van a dar a la respuesta? Porque sabemos que es difícil la comunicación, nos pasa a todos, nos pasa a todos los estamentos del básquetbol argentino le pasa lo mismo, en algún momento puede estar alguno mejor que otro, pero con la dirigencia que por ahí optó por esa política, la de no contestar o la de tener poco vínculo diario. Con la prensa, con los árbitros, con los entrenadores, con los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué plazo le van a dar a esto? ¿Qué tiempo le van a dar? Porque ustedes necesitan respuesta, ustedes tienen un accionar. Sabemos que después cuando uno toma una resolución no es bien vista, porque obviamente no es bien vista,
pero acá cabe muy bien el ensayo de el que avisa no traiciona, porque estás todo el tiempo avisando, todo el tiempo avisando, todo el tiempo avisando, todo el tiempo avisando, independientemente de quién tenga razón, hablo en todos los temas en general, no solamente en este, digo, ¿qué tiempo se van a tomar para tomar una resolución? ¿Y qué alcance tendría esa medida, esa posible medida? Bueno, sí, Gallego, el tema del alcance es un tema que estamos evaluando muy, muy detenidamente, porque te vuelvo a repetir, a mí me gustaría tomar una medida a nivel nacional en repudio de la violencia, pero también es cierto que hay muchos sectores del país, muchas regiones donde la dirigencia trabaja bien y no se verifican este tipo de casos. Entonces tampoco la idea es hacer pagar a justos por pecadores, ¿entiendes? Sí, claro. Si hablamos de tiempos, mirá, yo no estoy para hacer un apercibimiento acá ni nada por el estilo. Creo que la situación ha llegado a un límite que, independientemente de tiempos, de apercibimientos o de lo que sea, la dirigencia, si está a la altura, tiene que inmediatamente tomar cartas en el asunto, convocar a nuestro gremio para ver cómo poder avanzar en las medidas paliativas de esta situación. Yo creo que no somos nosotros los que tenemos que dar tiempo, creo que es la dirigencia la que tiene que brindar respuestas urgentes. Claro, eso estamos de acuerdo, pero por eso, a esa falta de respuestas urgentes, por eso te preguntaba el tema de los tiempos, ¿no? Y lo estamos evaluando, hoy no te puedo decir cuánto, pero lo estamos evaluando, hoy en principio vamos a tener una nueva reunión con los presidentes de filiales, para ver qué medidas corresponde adoptar. Y cuando digo qué medidas corresponde adoptar, no quiero decir que necesariamente sea una medida de parar el básquet, ni mucho menos. Puede ser tranquilamente una medida de un repudio, de hacer entre cuarto y cuarto un parate de un determinado tiempo, como para que se visibilice el problema y ver si logramos una respuesta, y más que una respuesta concreta, la voluntad de la dirigencia, es decir, vamos a empezar a desandar un camino para no tener que lamentar un árbitro realmente lastimado, ¿no es cierto? Pero hay que llegar a ese extremo, porque lo que pasó ayer, y ya la dejo a Edison, es porque Andrés Álvarez, si yo estaba dirigiendo y nos teníamos que terminar trenzando en la mitad de la cancha, ¿por qué? Porque yo no tengo la destreza que tiene Andrés Álvarez para correr de esa manera y saltar la colchoneta que saltó. Cuando intento saltar la colchoneta me caigo del otro lado y arriba se me cae el jugador. Entonces, no hay que llegar a ese extremo. El detalle que yo te voy a decir, perdón que te interrumpa, pero es algo. No, que, pero es verdad, está bien. Te quiero destacar. Andrés Álvarez, además de ser un árbitro totalmente atlético, es un profesional. Andrés Álvarez es psicólogo y es deportólogo. ¿Sí? Sí. Es un profesional con absolutamente todas las letras en lo que son las lides del deporte y de la psicología deportiva. Si nosotros vemos el video, y en esto traigo a cuenta de que muchas veces, desde muchos lugares, se trata de responsabilizar a los árbitros cuando hay agresiones, diciendo, el árbitro no lo dejó de mirar, el árbitro le cobró una técnica y después se lo quedó mirando, provocándolo. Nosotros vemos, Andrés, que es un profesional, como yo les decía, que conoce la reacción de las personas por su calidad de psicólogo, en todo momento le evitó la mirada, no lo confrontó, trató de esquivarlo, hasta tomó una actitud, si se quiere, incluso hasta de sumisión ante los agravios de Papalardi, con lo cual no hay ninguna razón hoy que pueda decir o pretender ni siquiera ensayar una justificación. Entonces, que también estaría de más. Seguro que sí, pero en el imaginario popular está un poco eso, ¿viste? Sí, claro. No. Entonces, me parece oportuno también destacarlo a eso, sobre la, y aparte la calidad de persona que es Andrés. Los que lo conocemos sabemos que es una persona de intachable, amena, cordial, que tiene todas las herramientas y todos los recursos y que los pone en práctica, ¿no es cierto?, para llevar adelante las situaciones de manera totalmente pacífica, y en este caso claramente no alcanzó nada de eso. Tuvo que salir corriendo, es lamentable, como también es lamentable, y en esto, perdón que aproveche el espacio, que algunos periodistas, muchos de ellos dependientes de la Asociación de Clubes, hayan salido a publicar soldado que huye sirve para otra guerra, junto con el video. Es lamentable, la verdad, lo que han hecho algunos periodistas.
en algún momento al aire por una transmisión oficial insultaron a un árbitro, ahora ponen este tipo de comentarios queriéndose hacerse los graciosos. Es una, en una cuestión que requiere que todos los estamentos nos encolumnemos detrás del lema de la no violencia. Te saco un segundito de estos temas en particulares. Habías mencionado hace un ratito la situación de Bianca. Bueno, finalmente a ella la pudimos volver a ver en lo que fue las jornadas de Liga Femenina. ¿Tenés alguna información sobre el estado del caso? ¿Han podido también adelantar algo? O si tenés ideas, si se ha podido adelantar algo sobre el tema de los demás involucrados, sino solamente sobre Sebastián Moncloa, perdón. Sino él había mencionado en una de sus notas, una de sus cartas públicas, el tema de que se apuntaba también a otro tipo de personas que también fueron cómplices de alguna forma, y si habías tenido algo de información al respecto. No, sobre el expediente judicial, Izón, no he tenido información. Sí, nosotros en Sarcoteo hicimos una lectura de las denuncias de Bianca. Y ella ha denunciado dos circunstancias. Por un lado, una situación de acoso sexual, como ella misma lo determinó. Y por el otro lado, quizás como consecuencia de esa misma situación, una merma injustificada en sus ingresos, en sus atribuciones de trabajo por parte de la Confederación y de la Asociación de Clubes. Siempre hablando sobre supuestos y siendo muy cuidadosos, porque todavía no hay una resolución de la justicia, siempre vamos a hablar en potencial, ¿no es cierto? Si lo denunciado por Bianca se acredita tal cual como ella lo ha denunciado, yo creo que la determinación de la Confederación de apartar a quien en su momento fuera el director de la Escuela Argentina de Árbitros luce insuficiente, teniendo en consideración que hay otras personas que estaban a cargo de las designaciones y que son las que, en principio, de propia mano podrían haber afectado los ingresos de Bianca, ¿no es cierto? Porque fueron, entendemos nosotros, y siempre hablando en potencial, serían aquellas personas que produjeron la segunda o el segundo hecho que denuncia Bianca, que es esa situación perjudicial para su trabajo por la diferencia enorme de partidos que le estuvieron asignando. No sé si contesto un poco tu pregunta, Izón. Sí, por supuesto. Cristian, yo te traigo de nuevo a lo que mencionabas antes de la pregunta que te hacía Izón, y es sobre puntualmente el hecho de la viralización de los videos, no solo de lo ocurrido en Resistencia, sino también de lo que pasó anoche. Además, más allá de que las redes sociales muchas veces sirven para cosas muy buenas, también entendemos que para otras tantas son una cloaca y demás, pero con respecto o qué posición tienen ustedes como sindicato, si es que lo tienen, capaz que no lo hablaron nunca, sobre el hecho de que se viralicen este tipo de cuestiones, las agresiones a los árbitros, orales o físicas, o intentos de físicas como lo que ocurrió anoche también, y cuánto ayuda o cuánto puede propagar un poco más o ayudar a que el fuego no se apague nunca. Digo, ¿qué opinión tienen ustedes con respecto a la viralización de las imágenes? Mirá, yo creo, Leo, que cuando hay un problema, la solución pasa por aceptarlo, la primera parte de la solución, ¿no es cierto? Aceptarlo y conocerlo y reconocerlo. Si bien nosotros hemos publicado desde la cuenta de Sarcoteva la situación que ocurrió en Reconquista, lo cierto es que en las redes sociales hemos obtenido una buena repercusión. Siempre hay dos o tres personas que se desubican, qué sé yo, pero fueron un porcentaje totalmente ínfimo. Te puedo hablar de dos o tres entre un montón de comentarios de apoyo que hemos tenido. Y bien que lo viralicemos, porque en realidad esto también se discutió y algunos dicen, y bueno, pero el árbitro, pobre. La realidad es que no habla mal del árbitro haber sido agredido, habla mal del agresor, con lo cual no tenemos miedo ni nos preocupa el tema de la viralización, todo lo contrario. Creemos que es un problema que está en el básquetbol argentino y que lo tenemos que poner en el tapete, y esa puede ser está siendo una buena forma, a punto tal que el día sábado por la mañana, lo que pasó en Reconquista, lo levantaron medios nacionales, ¿no es cierto? Sí, que es una discusión que tenemos, discusión no, en realidad, porque estamos de acuerdo, es una charla que tenemos generalmente acá con Fabián y con Izón,
sobre esto de que es una pena que solamente el básquet sea noticia en medios de tirada nacional cuando hay agresiones o con algo que no es positivo, cuando semana a semana, día a día, se genera tanto y tanto material para charlar también de cosas tan, tan nobles como el deporte en sí. Te voy a hacer la última y no te quiero comprometer si podés me responder, si no, no. Tuviste un intercambio, digo, quedamos pegados nosotros desde la cuenta de Twitter de Uno Contra Uno. Tuviste un intercambio con Jorge Comoli, que es un dirigente de Neuquén, si mal no recuerdo, hace unos días. Y me parece pertinente preguntarte sobre esto mismo. Digo, él te hacía un comentario sobre que ustedes no se habían expedido con respecto al caso de Bianca, además, cosa que te encargaste de aclarar que no había sido así, pero digo, no por el caso de Comoli puntual, digo, hay mucha desinformación en algunos casos y le atribuyo a esto el comentario, o después, bueno, vos me dirás a quién le atribuís si crees, pero ¿qué sucedió ahí? No, a ver, Jorge es una persona que ha estado en la gestión anterior de la Confederación al frente de la Comisión Técnica, es una persona que en su momento, por la situación en algún punto de alteridad que tiene la Comisión Técnica con la entidad que nuclea a los árbitros, hemos tenido varios enfrentamientos, es una persona a la que yo respeto mucho independientemente de eso, hizo un comentario que para mí me pareció que pudo haber sido pertinente, si era una inquietud genuina de él, pero me parece que el momento en el que lo utilizó no era para eso. Me parece que estábamos discutiendo sobre un hecho totalmente aberrante y repudiable, y traer esa cuestión a cuento en ese momento me pareció que no era adecuado. Primero le aclaré que estaba equivocado, que desde Sarcoteva personalmente yo nos habíamos manifestado al respecto con la situación de Bianca. Y bueno, y después simplemente le dije que me parecía que era bastante desubicado su comentario, no por el contenido, sino por el momento principalmente. Pero nada, no llegó más allá de eso. Lo cierto es que de Sarcoteva sí estamos trabajando por el tema de Bianca, sí estamos trabajando por el tema de las chicas. Y me vuelvo a hacer cargo esta vez dando la cara y nada, ya no desde un Twitter, desde el fracaso que significó para mi gestión. No haber venido a venir lo que estaba pasando, no haber tenido conocimiento y no haber transmitido a Bianca en su momento la confianza necesaria para que recurra al sindicato, donde se le podría haber intentado dar una respuesta sin haber tenido que tener la exposición que terminó teniendo, que creo que tampoco le ha sido demasiado fácil tomar la decisión de salir a los medios a exponer un problema tan, tan privado y tan sensible a la fibra de cada uno, ¿no? Bueno, Cristian, gracias por estos minutos. Espero que haya servido, esperamos, ¿no? Ison, Leo y yo, que haya servido para exponer el tema. Estamos a disposición, como siempre. Nosotros tampoco queremos que pasen estas cosas. Nos parece un hecho muy triste, muy aberrante. Y además que, obviamente, que todos estos casos, como el de Bianca, que es lo que hablábamos en un bloque anterior con Leo y con María Sondú, nada, es el momento en donde los demás medios que no se dedican a la actividad, propiamente dicho, como nosotros, hablan de nuestra actividad y no de, como dije en el bloque anterior, no de los 23 puntos de Paolo Quintero, o la actuación de Bosia, o de la actualidad de Leandro Lescano en la mejor liga del mundo después de la NBA, en la Euroliga. De eso no se habla, y sí se habla de estos temas que son malos, que son feos, así que por eso también nosotros tenemos esta ganas de que se ponga arriba de la mesa una vez más este tipo de situaciones para poder cambiar, si se puede, en algo esto que está ocurriendo. Sí, Gallego, yo te agradezco como siempre el espacio. Y nada, me despido mandándole un saludo fuerte a los árbitros que este fin de semana la pasaron mal, puntualmente a Andrés Álvarez y a Tacuarita de Reconquista. Les mando un abrazo y les ratifico personalmente mi compromiso, como ya lo he hecho en comunicaciones que tuve con ellos, de seguir trabajando para que estos sucesos no se repitan en lo que esté a mi alcance. Bien, Cristian, muchas gracias. Un abrazo grande y una buena semana.
Leo, igualmente para todos ustedes y para los oyentes. Chau, chau. Ahí estaba el secretario general de Sarcoteva, Cristian Díaz, charlando aquí en 3x3 después de, bueno, estas agresiones, o por lo menos el famoso conato de agresión, en este caso con lo ocurrido anoche en el partido que se estaba disputando entre Platense de La Plata y Gimnasia Chivilcoy, dijimos, ¿no? Gimnasia de la de Chivilcoy, si mal no recuerdo. Bueno, la verdad, un buen testimonio para escucharlo a Cristian, para charlar un rato y a la espera también de novedades, ¿no? con esto mismo que marcaba él. Ojalá tengan algún tipo de respuesta de parte de la Confederación, que era lo que habían pedido en su momento. Y básicamente porque intentar hacer un mejor baje también aplica atender todos y cada uno de los teléfonos. Ninguna duda al respecto, ninguna duda. Por eso queríamos tener el testimonio de Cristian, ¿no? Me parece que es válido. Y bueno, después uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con un montón de cosas, pero no, ni hablar. Lo que no puede estar de acuerdo es con... es con que esto fue una locura lo que le pasó a Andrés Álvarez y a Tacuara en los dos partidos, es una locura y no debería ocurrir más dentro de una cancha de básquet, ¿no?